Hola, ¿qué tal? Yo soy Luis Fer y oigan, disculpen la facha. Ahorita es muy temprano y pues me desperté, me puse a trabajar un ratito y me iba a meter a bañar, pero dije, antes de meterme a bañar me voy a poner una mascarilla porque hace tiempo, últimamente he andado súper flojo en todo eso de lavarme la cara. Cuando en las noches sí me la lavo, pero no sé, como que le estoy batallando últimamente en seguir mi rutina de limpieza. Entonces dije, voy a ponerme, antes de bañarme, una mascarilla que limpie bien. Y bueno, dije, me voy a poner esta que es de la marca Freeman, que es una mascarilla de carbón activado y black sugar. Entonces esto me va a servir para, bueno, esta mascarilla es para, es detox. No sé cómo decirlo, de detoxificar, se diría así. Bueno, es una mascarilla detox que remueve las impurezas y renueva tu piel. Entonces dije, pues ahorita como traigo la piel un poco sucia y el carbón activado es muy bueno para limpiar los poros y los puntos negros, todo eso. Entonces dije, la voy a usar, pero me di cuenta que no había hecho video de esta y dije, voy a hacer un videito probándola porque pues no la he probado, y pues para que chequen qué tal. Esta, como les dije, es de la marca Freeman. Esta es para normal to combo skin, o sea, para piel normal o mixta. Lo padre de las mascarillas Freeman es que aquí traen para qué tipo de piel es. Si tú sabes qué tipo de piel eres, ahí puedes ir y buscar qué mascarilla usar, o puedes ir a la página de internet y creo que es como un test que haces y ya te dice qué productos usar para cada tipo de piel. Entonces está súper fácil y esta a mí me costó 22 pesos. De hecho, aquí le había puesto el precio para que no se me olvidara. Me costó 22 pesos, entonces esta es muy barata. Ya saben que las de Freeman traen como el empaque así de chiquito, que es súper barato, y está el tubo grande, que ese es un poco más caro, pero trae bastante producto. Entonces yo siempre les recomiendo comprar los sobrecitos para que la prueben, y si les funciona bien a su piel, comprar ya el tubo grande si les gusta. A mí me ha pasado que ciertas mascarillas de Freeman me han hecho reacción en mi piel, y pues si hubiera comprado el tubo grande, digo, me hubiera quedado con todo ese producto. Entonces por eso siempre es bueno comprar estos chiquitos para probar primero. Además, también son muy útiles, por ejemplo, si viajas, esto lo puedes echar en tu maleta y ya, no pesa. Entonces está súper cool. Entonces vamos a probarla y sí. Oigan, ahorita que estoy checando esta como etiqueta que le ponen con la traducción, estaba viendo que el black sugar es la azúcar morena. Creo que nunca me había dado cuenta cómo se decía azúcar morena en inglés. Cuando yo veía mascarillas con black sugar, pues siempre digo black sugar, pero nunca me puse como a indagar que era el black sugar así tal cual, y es la azúcar morena. Muy interesante. Y bueno, ya saben que mi primera prueba es la de el aroma. Vamos a ver a qué huele. Huele bien, huele como a limpio, me da como la sensación de un champú, pero huele bien. Y estoy viendo la textura y no se nota como el azúcar, o sea, se ve como, miren, no sé si alcancen a ver, se ve como si fuera un, sí, como un barro o un lodo, algo así. Y bueno, me lo voy a aplicar con esta brochita que ya la he usado para varias mascarillas y está toda sucia. O sea, sí la lavo, pero como que ya lo blanco ya no es blanco. Y bueno, me la voy a poner en la cara. Esta la debo dejar 10 minutos. Es una mascarilla de 10 minutos. Siento que los 10 minutos siempre es ideal en una mascarilla. Cuando ya dice 20 a 30 minutos, se me hace que es algo excesivo para ponértelo en la cara, así, o sea, es mucho tiempo de espera. Entonces 10 minutos se me hace bien para una mascarilla. Entonces me la voy a aplicar y pues sí.
Y ya me la apliqué y me sobró bastante, o sea, esta bolsita sí alcanzaría, yo digo, para unas dos aplicaciones. O si la compartes con alguien estaría también muy bien, porque sí es bastante, o sea, todavía tiene mucho esto. Y como pueden ver, sí logré una capa bastante uniforme en mi cara. Entonces lo que voy a hacer ahora es esperar los 10 minutos para que seque. Esta no es peel off ni nada de eso, o sea, te la tienes que remover con agua. Entonces voy a esperar. Lo que sí, no sentí el azúcar, no se siente. O sea, es como si fuera lodo. No sé si se vaya a sentir cuando me la limpie, o se habrá derretido el azúcar, o no sé qué pasó ahí, pero no sentí nada de azúcar. O sea, no sentí ningún granito ni nada. Pero en fin, voy a esperar los 10 minutos y ahorita vuelvo con ustedes. Oigan, ya pasaron los 10 minutos. Siento toda la cara estirada, casi no puedo hablar. Pero miren, cuando se va secando se va haciendo como que más opaca. Y estas partes son las que aún están húmedas todavía. Como que ahí la capita está más gruesa y no ha secado muy bien. Pero pues ya pasaron los 10 minutos. De hecho llevo como 13 minutos. Entonces no ha secado bien, pero ya la voy a limpiar. Para no vaya a ser y me haga reacción o algo así. Entonces vamos a limpiárnosla y ahorita vuelvo. Ay, se siente mega estirado. Y bueno, ahí vengo. Bueno, ya volví y estuvo un poco difícil quitarme la mascarilla, o sea, si haces un poco de desastre en el lavamanos, así que te recomiendo usarla antes de bañarte para que pues te la quites en la regadera. Ahorita siento mi piel muy limpia, eso sí, la siento un poco reseca, entonces si es necesario humectarse después de esta mascarilla. Y como pueden ver, mi piel está un poco roja. Estas mascarillas por lo general dicen que son mud mask, o sea, como de lodo o de barro. Y por lo general este tipo de mascarillas me generan como que esta reacción que ponen mi piel roja, pero durante un ratito y después ya, se me quita. No me pica, no siento nada. Si acaso a veces siento un poco caliente la cara, pero ahorita no siento nada. Y aún así tengo la reacción, miren. Entonces esto ya ahorita, como en unos que en unos 10 minutos se me baja y ando normal. Pero no sé por qué me causan ese tipo de reacción esas mascarillas. No sé si a otras personas les pasa igual, no sé. Nunca había escuchado de personas que también se les ponga así el rostro con ese tipo de mascarillas. Igual por eso no me gusta tanto usarlas. Me gustan más cuando son las de peel off, por ejemplo, las de toallita, pero cuando son esas como de barro, por eso siempre las evito por esta situación. Aún así siento muy limpia mi cara, eso me agradó. Y sí, así las cosas con esa mascarilla. Todavía me quedó un poco, entonces probablemente me la ponga mañana para que no se seque y se desperdicie ese producto. Entonces igual mañana me la pongo antes de bañarme y ya no lo desperdicio. Eso sí, dice que tiene el black sugar, que ya vimos que es azúcar morena, y no se siente el azúcar. Entonces no sé si realmente la traiga o se derrita, y no sé cómo está el asunto del black sugar, pero no se siente, o sea, no sienten el granito. Entonces no es como un exfoliante, simplemente es mascarilla, se seca, te la limpias y listo. Eso fue el único que como que me llamó la atención, que dijera black sugar pero que no se sintiera. Entonces, pero pues en general se me hizo bien. No creo que la vuelva a comprar por la reacción que me causó. Pero si a ustedes no les pasa esto, creo que sí es una buena mascarilla para limpiar el rostro. O sea, y por 22 pesos que fue lo que me costó, súper bien. Entonces, así las cosas. Si les gustó este video, ya saben, suscríbanse y denle like. Y activen la campanita de notificación para que les avise cuando subo video. Avísenme si quieren algún video en específico, si quieren que pruebe alguna marca en específico, ustedes avísenme. Ya saben, para eso estamos aquí. Abajo les dejo todas mis redes sociales por si me quieren seguir. Y nos vemos en el siguiente video. Bye.